chicos, ya estamos aquí en el stand de Lenovo. Nos vamos a acercar y vamos a ver si nos dejan probarla, vamos a hacerle pruebas y vamos a ver qué tal son estas gafas, que de momento pintan bien. Son de Microsoft, de realidad mixta, con tracking inside out, pero nos falta probarlas, nos falta testearlas, que eso es lo que queremos todos, saber un poquito si van a merecer la pena o no. Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, chicos, ya estamos aquí y vamos a hablar con Juan Carlos de Lenovo. Muy buenas. Muy buenas. Que nos va a contar un poquito más sobre estas gafas. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿por qué Lenovo? ¿Por qué os habéis metido ahora en realidad virtual? A ver, estábamos abarcando ya todo tipo de dispositivos y nos faltaba una puntita, que era la realidad virtual. Al final, de la mano de Microsoft, hemos decidido meternos en la realidad mixta. Hemos lanzado nuestras Lenovo Explorer, que las presentamos en verano. Genial, genial. ¿Y cuándo vamos a poder disfrutarlas aquí en España? Pues las vamos a tener a principios de noviembre ya disponibles y se va a vender en las principales grandes superficies del país. Corte Inglés, MediaMar, Snack, imagino, y tal. De momento en los distribuidores online no vamos a tenerlas. No, nada, solo en distribuidores físicos, sí, ¿vale? Así vale, es. Genial. Y bueno, precio. Hombre, el precio, para lo que estamos acostumbrados, la verdad que está muy bien. Es 449 el precio al que las vamos a lanzar, con mandos incluidos. Va a soportar SteamVR, ¿verdad? Claro. Eso es fundamental, eso es fundamental. Y luego, ¿nos puedes hablar un poquito de las características? A ver, yo creo que una de las más importantes es el peso de estas gafas. Pesan muy poquito, yo las he cogido. Son 380 poquito. Gramos, lo cual son muy muy ligeras y es para poderlas disfrutar bastante tiempo puestas, porque las que había anteriormente y las que tienen otros fabricantes son un poco más pesadas y al final te acabas cansando de estar con ellas. Sin embargo, estas, al ser tan ligeras y ser tan fácil de conectar, como habéis visto, es un USB y un HDMI, no tiene sensores externos ni nada, y con los dos mandos estarás preparado para jugar. Sí, porque es un tracking inside out, recordad, ahora lo hablamos un poquito más. Por ejemplo, estas, las gafas al principio solo tenían 2 grados de movimiento, estas ya traen 6, quiere decir que te puedes agachar, puedes coger cosas del suelo, te puedes mover hacia un lado, hacia otro, puedes caminar para adelante, para atrás. Posicionamiento absoluto. Claro, te da toda libertad de movimiento, lo cual antes no pasaba, ¿sabes? Detecta cuando te agachas, entonces puedes coger cosas del suelo. Estaba jugando el otro día, por ejemplo, un juego que tenemos hace 2 días y me equivoqué y le di un botón, se me cayó el cargador y dije, ¿y ahora qué hago? Me dijeron, agáchate. Me la agaché, lo cogí otra vez, lo puse en la pistola y a seguir jugando. Bien, tenemos 4 metros de cable, con lo cual tienes mucha más libertad de movimiento también, que si tuviésemos 2 metros estaría muy reducido. Sin embargo, con 4 te puedes ir para adelante, para atrás, para un lado, para otro, y no te va a estorbar en ningún momento este cable. Con lo cual yo creo que, teniendo en cuenta el peso, que son súper ligeras, el precio, que es de derribo, y las características que tiene, aparte, para poder usarlas, con que tengas un i5 de séptima generación y una gráfica integrada a la 620 de Intel y 8 GB de RAM, pues puedes hacerlas funcionar. Sí, no requiere demasiado. Sí, que no necesitas un PC gaming pepino, no, con esto es suficiente. Vale, genial. Pues nada, ahora nos toca probarlas, ¿no? Claro, tenéis que probarlas. Y el siguiente paso es que nos dejéis una ya para que las probáis a fondo, varios días, varios juegos, lo que haga falta, claro. Bien, pues muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ti. Un placer. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es configurarlo, porque como ya sabéis, tienen un sistema de tracking de inside out, ¿vale? Entonces, para configurarlo, cuéntanos un poquito, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, básicamente lo tenemos que meter en el menú de Windows, ¿de acuerdo? Se llama Virtual Reality Mixed, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, básicamente una vez que te introduces, es una casa virtual. Ahora mismo tenemos la Arizona Sunshine fuera, pero básicamente hay que delimitar el espacio, ¿vale? Entonces le damos a expandir, ejecuta la configuración y aquí, según el espacio que tengas disponible, delimitas la zona para jugar. ¿Para jugar sentado o para jugar de pie? Exacto. Ah. Básicamente seguimos las instrucciones, centramos la pantalla, las gafas, ya que tienen la cámara, ¿de acuerdo? Entonces centramos y ahora ya podemos delimitar el espacio, ¿vale? Y una vez realizado el trazado, sí, tenemos el espacio delimitado y ya podemos jugar. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a jugar, ¿no? Digo yo, ¿no? Claro. Antes de ponérmelo, yo quiero ver esto, los mandos. Claro, chicos, los mandos, es la primera vez que los cojo. Es curioso, tienen una sensación... No pesan prácticamente. No pesan, pero por ejemplo el dedo este, no sé, como que te molesta esto al principio. Pero sin embargo tienes que acostumbrarte a meterlo por debajo. Exacto. Pero es un poquito... No sé, un poco raro. Está bien, son cómodos, pero parece como que necesitas meterlo ahí. A ver, no será al revés.
Amigo, es que es al revés. No se ha dado cuenta. Es que es al revés. Es que cada mando va con una mano. Vale, vale, ahora sí, ahora sí. Vale, ahora está perfecto. Joder, qué guapo, está súper chulo. ¿Veis? Tenemos esto para ajustar aquí. Vale, entonces se gira, sube y baja. Estoy en virtual y estoy aquí. Y para desarrollar es muy práctico también, ¿vale? Porque estás aquí programando, pi, 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 y haces así. ¡Tac! Genial. Tiene un jack de audio, ¿vale? Para conectarle los auriculares que podemos conectarle los que queramos, me imagino, claro. Sí. Me cierro esto de aquí, me pongo esto. Vale, veo los mandos. Igual que los... ¿Los ves? Sí, eso es. Vale. Y me imagino que este espacio que veo aquí, estas líneas, es mi espacio, ¿no? Mira cómo mola esto, cuando pasas la pared, se detecta ahí. Está chulo. Y bueno, ya aquí dentro ya, con el joystick, con el stick, podemos movernos, sistema de teletransporte, ¿vale? Y no es un teletransporte 100%, sino que es un poquito más como rollo Flash. Vale, ya estamos aquí, entonces vamos a probar ahora, para realmente ver la experiencia de juego, vamos a hacerlo con el Arizona Sunshine. Que lo tenemos aquí, le damos... ¡Guau! Esa transición mola bastante. Bueno, pues ya hemos probado Lenovo, la verdad que yo tenía muchísimas ganas de ver qué se cocía con estas gafas. Pesan súper poco, para mí es uno de los puntos más positivos, pero sin embargo, personalmente a mí me ha costado un poco hacerme a las gafas. No he llegado realmente a ver con esa claridad con la que puedo ver con unas Oculus o con una PlayStation. No he llegado a ver con nitidez. No, me ha decepcionado un pelín. He probado las dos experiencias que nos han traído aquí. La primera me ha gustado mucho, me ha parecido muy educativa y muy interesante. Sin embargo, con el Arizona Sunshine me ha fallado bastante el tracking y eso la verdad que te hace perder esa inmersión y salirte de la experiencia. Bueno chicos, yo he preferido venirme a casa para daros mi opinión más tranquilamente y que me hubiera dado tiempo un poquito a pensar sobre lo que acabábamos de probar. Empezando un poquito por la sensación que me ha dado al jugar. La verdad es que no me he podido concentrar y no he podido jugar en nada porque me estaba dando todo el rato problemas de tracking. Se me está viendo el tracking un poquito. A ver dónde estoy. De primeras, el espacio seleccionado para jugar era muy pequeño, por lo tanto tenía la rejilla, esa malla que nos sale cuando nos acercamos a los bordes, no, me salía todo el tiempo. Entonces, claro, eso era un poquito incómodo a la hora de jugar, porque, no sé, no, me molestaba. Intentamos hacerlo un poquito más grande, pero aún así ese efecto no se quitaba. Yo creo que si tienes que enseñar esto en una feria, lo suyo es que el espacio sea en condiciones para que la experiencia sea óptima. Entonces, por esa parte, pues quizá no hemos podido probarlo bien. También mientras jugaba, el mando me ha dado un problema enorme de latencia. Es decir, a veces disparaba y al segundo, a los dos segundos, la pistola disparaba. Eso la verdad es que me rayaba mogollón. Reiniciamos el PC, reiniciamos las gafas, parecía que iba un poquito bien, pero de repente uno de los mandos se perdía completamente, una de mis manos no la veía, después otra vez el tracking volvía a fallar, volvía otra vez el problema de latencia... Esa es mi experiencia jugando. La verdad es que he preguntado a otra gente que también lo probó, gente que también conoce temas de realidad virtual, y le daban más o menos los mismos problemas. Yo no sé si son las gafas, porque es un prototipo, no son las definitivas. Yo no sé si era el espacio, la luz, el ruido, que las gafas eran negras, mi camiseta... No lo sé, pero el caso es que no funcionaba bien. Por lo que realmente no pude concentrarme en la tarea de jugar, ¿vale? Estaba tan rayado con todas esas cosas que realmente no llegué a jugar. Como opinión de las gafas, el peso, ¿vale? Eso es bueno, ¿vale? Te las pones, parece que prácticamente no lo sientes. El tema del tracking inside out a mí me gusta mucho y por lo poco que probamos parece que iba bien, bueno, aparte de esos fallos que tenían de los mandos y tal, pero parece que iba bien. Los mandos en sí, ¿vale? La ergonomía que tienen, los botoncitos, etcétera, todo eso me parece que son correctos. Pero luego esos fallos de tracking, no de posicionamiento, ¿vale? Porque de posicionamiento absoluto sí que estábamos todo el rato donde supuestamente deberíamos de estar. Era los fallos con los mandos, ¿vale? Todo eso me dejó mucho que desear, la verdad. El tema de la latencia también pienso que es un problema que, como no lo resuelvan, estas gafas se van a comer los mocos. Después, el tema del precio. Hombre, competitivo, 450 está bien, pero es que tienes las Oculus a 450.
O sea, tienes a los creadores, a los padres de la realidad virtual, con un producto muy acabado, que tendrá sus cositas, pero si las comparas, el mismo precio no es competitivo. Las características, bueno, hablamos allí con gente que solo era de marketing, entonces nos contaron un poquito la parte bonita, pero de la parte técnica nos hablaron poco. Básicamente tienen un FOV muy parecido, una tasa de refresco de 90, tienen dos pantallas LCD de 1440x1440, cada una. Son muy parecidas, tanto físicamente como en características, a las Acer, que ya probamos en su día. Y en términos generales, creo que es un producto de calidad media, ¿vale? Que no llega ni mucho menos a la altura de las tres grandes que hay ahora, que son Vive, PlayStation y Oculus. Aquí os dejamos una lista de las cosas que creemos que son importantes y de nuestra opinión sobre si realmente merecen la pena o no respecto a estas gafas. En conclusión, son unas gafas que yo personalmente las veo muy, muy, muy flojas, pero a esperas de que nos dejen las gafas y poder probarlas aquí en el estudio y hacerle pruebas de verdad con la versión definitiva, y ahí ya veríamos si cambiaría algo la cosa o no. Bueno, chicos, pues esta ha sido nuestra opinión, el review de las Lenovo Explorer. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Feliz Navidad! Te puedes suscribir y darle a me gusta. Y si eres muy majete, un comentario dejarás. El Jucón Virtual, este es tu canal.